Muy bien, mi amigo. Vamos a hablar solamente. Hay una pregunta que voy a juntar, ¿tá? De amigos que están acá en el chat. La primera, ¿cuál fue el momento más difícil de su viaje? El más peligroso, en fin. Y junto, si en algún momento hubo necesidad de improvisar de gasolina, aceite lubrificante, con producto alternativo, con diésel. Bien, ¿hay alguna, contar algún caso de usted ahí, de la viaje? Cuando eu crucé el desierto del Sahara con la Goldwyn, 18 días, el Golea, Gardaia, los oasis, ¿no? Porque uno tiene que ir oasis en oasis, si no trova el oasis, no encuentra el oasis, se morre porque no hay carretera. Ahora sí hay carretera, ahora hay carretera. Cuando yo cruzo el Sahara, el Gardaia, el Golea, Instalat, Tamanrasset, voy llegando a su oasis, que me toma 18 días con la Goldwyn, más empujando que manejando. Yo pasé más tiempo en el suelo que sobre la moto. Yo crucé el Sahara. Yo nunca más. Si ven y me dice que me da 10 millones de dólares para volver, yo digo, no, guarda tus 10 millones de dólares, yo no vuelvo a cruzar el Sahara, ya está, no más. Después yo cruzo África del Oeste, Senegal, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Sierra Leona, Togo, Benín. Eso fue terrible, porque todo selva, no comunicación, no carreteras, no caminos, lluvia, todo el tiempo. Llovía de mañana, llovía de arriba, de abajo, de costado, de todas partes. La lluvia, nunca había lluvia que viniera de abajo para arriba, de acá, del otro lado. Todo el tiempo. Me salían raíces de las orejas. Yo la moto no sé cómo andaba. Es todo selva, no camino, barro. Yo dije, oh, yo prefiero volver al Sahara, gratuitamente, gratuitamente. Eso no es nada ainda. Ahí no respondí. Después continué por África, a guerra de Angola, Camerún, preso en Chad, porque había estado en Libia. Ah, espía de Gaddafi, preso en Chad. Después llego a muchos países comunistas, Benín comunista, Mozambique comunista, Tanzania comunista. Muy complicado. Entrar a países comunistas era muy difícil, muchos problemas. Para todos, era un espía. Después Burundi, Ruanda, cuando la gente cortaba cabeza de uno grupo y a otro, los cuerpos flotaban por el río Victoria, por el lago Victoria. Y ainda no llegué. Somalia, eso que ustedes vieron en la caída del Halcón Negro, de los helicópteros. Yo llegué a Somalia, explotó la guerra en Somalia. Yo vi cosas que indescriptible, impresionante. Yo no sé cómo no estoy muerto, porque en Somalia casi, casi, casi. Y ainda no fue lo peor. El peor momento de toda mi vida, fue en un barco. En un barco. Fugiendo, escapando de la guerra de Somalia. No había gente, no había turismo, no había nadie. En la embajada de Estados Unidos, porque Argentina no tiene embajada, ofreció a toda la gente que estaba, extranjeros, diplomáticos que estaban en Mogadiscio, de escapar en Hércules C-130. Y me dijeron también, ¿usted también quiere escapar a otro país? No, y llevamos. Yo dice, con la moto. No, no, no. No moto, no auto, no. Solamente, no, yo no voy, yo me quedo. No fui, yo me quedé en Somalia, en la guerra de Somalia. Pero un militar me dice, van a matar a usted. O sea, al final, un momento u otro. Tengo un barco, queda un barco, un solo barco en el puerto de Mogadiscio, llamado Gowain, no puedo olvidarme. Dice, es un barco somalí. Va a salir, no tiene pasajeros, solamente 18
marineros, el capitán. Pero yo fui al puerto, falé con el capitán. Nos vamos al norte de Somalia. Oh, bueno, yo voy, me lleva. Pusimos a moto en el barco y partimos en este barco de carga para ir al norte, Berbera, frente a la isla de Socotra, que era rusa, era soviética. Cuando estábamos en el mar, los piratas vienen hacia el barco, vimos de lejos. En aquel entonces, los piratas no tomaban vivo y pedían rescate. Mataban a todos, subían al barco, mataban a todos. Los barcos iban contra la playa, desarmaban, vendían partes, no como ahora que piden rescate y uno está vivo. Antes mataban a todos. Tuvimos que escapar y logramos escapar de los piratas. Pero nos tomó un huracán, tifón se llama, misma cosa, tifón se llama en Asia, tifón, misma cosa, un tifón. El capitán, en medio del tifón a la noche, abandonó el barco, se tiró al suelo, alá, alá, y el barco rolaba, iba, en vez de subir y bajar las olas, no, iba así. Las olas no pegaban, así que cada ola que pegaba, el barco iba más, otra ola pegaba, más. E iba a hacer la vuelta de campana. Yo perdí todo lo que es mis músculos, la sangre, las células, los átomos del cuerpo murieron. No controlaba nada. Yo solamente vi el final de todo. Los otros, gente, las sangrando, golpeados, el capitán, alá, alá, el timón yendo para cualquier lado. Y él dice, se terminó. Terminó el viaje. Basta. Y voy al fondo del océano. Mismo que en la película del barco pesquero, ¿no? La tormenta perfecta. Yo vi la tormenta perfecta. Y él dice, todo fue mejor. El Sahara fue mejor. La mejor, estar preso en chat fue mejor. Ahora me voy al fondo del mar con la princesa negra y no voy a ver. ¿Y saben qué pensé? ¿Saben cuál era mi tristeza? Oh, me voy a morir y no voy a ver más países. Yo no voy a ver Indonesia, no voy a ver Mongolia, no voy a ver. Yo no voy a ver Ulan Bator, que cuando era mi niño decía: Ulan Bator, qué bello nombre. Qué bien, qué lindo, Ulan Bator. No voy a ver Ulan Bator. No voy a ver las islas del Pacífico. Papete, Tahití. Estaba triste porque no iba a ver. Y también por una cosa. Y dice, no voy a ver a Mónica. Esa mujer que yo dejé en Buenos Aires, que comenzaba mi cabeza. Estás buscando delante eso que tú dejaste atrás. Yo pensaba, dice, bueno, pero no importa. Decía, bueno, pero no importa. Hasta aquí llegó Emilio Scotto. Va al fondo del océano. Pero no importa. Salió. Dejó su casa, su vida, y logró ver parte del mundo. Y bueno, eso fue el peor momento. El tifón pasó. El barco no se hundió. Muy malas condiciones, perdimos 4 contenedores, los únicos 4 que llevamos. Se rompió una grúa, se rompió la cabina, nos quedamos sin agua, viajamos escorados, 8 grados, pero llegamos vivos. Ese barco se hundió 2 años después, con gente. Está en la internet, Go Wayne, terrible. En ese momento dije, Dios me dice, Emilio, siempre puede haber algo peor. Siempre, cuando usted está en el momento más difícil de su vida, tal vez tenga otra cosa peor. Esto no es tan malo. Yo pienso la misma cosa. Emilio, para mí, la peor que aconteció en mi vida fue saliendo de Malvinas, indo para Georgia, South Georgia, con un barco. Yo pegué una tempestad en el océano,
Terrible. 17 horas eu estava seguro em minha cama e eu não falava nada, somente rezando e disse: Bueno, é hoje que vou, graças a Isso é Deus. porque vocês dois não aprenderam que vocês não são marinheiros, vocês são motociclistas, pomba. Verdade, Luciano, é verdade, cara. Ora, Deixa eu continuar, somente para, né, completar. Hay una pregunta de Luis, de Felipe, parece, sí. ¿Qué moto elegiría hoy si embarcara en la misma aventura? ¿Y si tiene moto hoy? Anda. Ok, eu no tengo moto, no tengo ninguna moto. Tengo la Princesa Negra, pero está en un museo en Estados Unidos. Eu no tengo moto porque no tengo tiempo de tener. Si yo tuviera mi moto propia, estaría muerta en el garaje porque yo estoy 10 meses del año viajando en los tours que llevo a personas a viajar por el mundo. Ahí está, es el museo, ahí está la Princesa Negra en un Riverside Hotel, frente al río Colorado, en el estado de Nevada. Es un hotel casino, el más grande hotel casino de la ciudad, que se llama Laughlin, a 45 minutos de Las Vegas. Y está en esa plataforma y gira todo el tiempo. Entran 1.200, 1.300 personas por día. Y es la princesa de este lugar, de esta ciudad, la Princesa Negra. Yo no tengo porque estoy 10 meses sentado en motos que rento, que tengo que llevar a gente. Entonces, no tengo tiempo de tener una moto. ¿Y qué moto hoy, qué moto? Bueno, muy buena pregunta. Si yo fiz el mundo, di el mundo en una onda, por supuesto, onda extraordinaria, extraordinaria moto. Pero hoy en día, las motos son Yamaha, Kawasaki, Suzuki, e incluso Harley, BMW. Son muy buenas motos, hoy la tecnología es fantástica. Pero, tengo una moto, tengo una compañía de motos, tengo una compañía de motos que ha pensado en nosotros, una compañía de moto más que otras, que ha pensado en el viajero. Y como yo soy un viajero de profesión, yo no sé hacer otra cosa, soy un viajero. Cuando era mi niño decía, ¿qué va a ser cuando sea grande? Viajero. No, eso no existe. Sí, existe, mira, soy viajero, existe. Y tengo una compañía en el mundo que en todos los países del mundo que uno va puede rentar, que es BMW. Para mí, una moto extraordinaria es la GS 1250, porque combina muchas cosas, porque no se rompe, porque es cómoda, porque en todas partes hay repuestos, y porque esa compañía, BMW, pensó, yo agradezco, digo, bueno, gracias, señores, pensó en mí, pensó en nosotros, en el que se quiere subir una moto y viajar. Entonces hicieron muchos modelos. 750, 800, 850, 1200, 1250, siempre pensando en el viajero. Cuando yo le dije a Honda, nosotros tenemos que tomar el mundo de los viajes, tenemos que, en Estados Unidos, después de mi viaje, nosotros, esta compañía tiene que ser la compañía que tiene que hacer motos para viajar. No, no, las motos para viajar, muchos problemas porque hay accidentes, puede haber juicios, ¿no? En la Corte de Justicia. No, no, no. Sí, se muere una persona. No se preocupe, no va a pasar eso. El mundo se va a abrir y la gente va a viajar. No, no, no. Bueno, lo hizo BMW. Así que hoy en día no me le guste a quien no le guste, yo lo lamento mucho, pero BMW tiene muchas motos de todas las cilindradas para viajar por las carreteras del mundo y uno puede rentar en China, en Kenia, en Tanzania, en Europa, por supuesto, en Argentina, puede rentar BMW. Maravilha, boa dica. Eu achei que você ia falar de Africa Twin, inclusive a Africa Twin, agora a Honda acabou de lançar a Africa Twin 1100 aqui no Brasil, no mundo já está sendo um sucesso. Aí você surpreendeu a gente falando em BMW, que aliás, aí aqui na bancada nós temos dois
caras aí que são proprietários de BMW, né? Sim. Bom, Africa Twin, muy bien, muy bien. Africa Twin. Yo me acuerdo cuando yo, en el 2005, cuando Honda Estados Unidos me nombra Gran Mariscal, yo dice a ellos, ¿por qué sacaron Africa? ¿Por qué no está más? Africa Twin es una, no, no, pero cumplió su ciclo. No, no, finalmente, finalmente, ahora tiene Africa Twin. Extraordinaria moto, Concordo. extraordinaria. Pero tiene que hacer, Honda, tiene que hacer una mejor publicidad o tienen que permitir, tienen que hacer que la gente que renta motos, que invierte en motos, compañías que tienen, son propietarias de muchas motos, tienen que convencer a ellos. No, 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 no ofrezcan solamente BMW, ofrezcan Africa Twin, pero por alguna razón que yo no conozco, no, no es eso. Y es una moto extraordinaria, es fantástica, tiene clubes en todo el mundo, seguidores. Yo tuve Africa Twin. Yo tuve en Africa Twin que me regaló Honda en Argentina, que vendí firmada por mí, y yo pienso que es maravillosa. Yo pido disculpas que no mencioné. Gracias, no, por recordarme esto. Sí, es veramente otra moto para recomendar Africa Twin. Yo quiero decir una cosilla más Diga. con respecto a la mejor moto. Yo voy a decir, para vocês que están escuchando en Brasil, en Colombia, ahí hay muchos, ¿no? En Argentina, todos que están conectados ahora. Yo pregunto, ¿qué importa cuál es la mejor moto? Si Boa. es Honda o BMW o Yamaha o KTM o qué importa. En realidad, la mejor moto es aquella que uno abre las piernas, se sienta arriba y se siente que ese es su asiento. Y si yo tuviese que volver a dar la tercera vuelta al mundo, yo pienso que iría en una Goldwing. La moto es para mí una, es femenina. Para mí la moto es femenina. Y cuando yo estoy con esa fémina, yo quiero estar con la que yo quiero. Si es negra, rubia, blanca, china, brasilera, argentina, la que yo quiero estar. Entonces, la mejor moto es la que uno se siente cuando se sienta arriba, se siente que está en la gloria, se siente que... Y tal vez no es la mejor para cruzar el desierto, tal vez no es la mejor para... No importa. La mejor moto es la que forma parte, es la que nuestras piernas pasan a ser ruedas. Cuando nuestras piernas de nuestro cuerpo pasan a ser dos ruedas, esa es la mejor moto. Y esa es la que uno tiene que usar.